He aquí que yo, Moroni, doy fin a la historia de mi padre, Mormón. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importará donde yo vaya. Porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. Han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Yo no me doy a conocer a los lamanitas, porque matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo no negaré al Cristo. De modo que ando errante por donde puedo para resguardar mi propia vida. Y bendito sea aquel que saque a luz esta cosa, porque saldrá de las tinieblas a la luz y se realizará por el poder de Dios. Os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Y quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo. Venid y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si amáis a Dios con todo vuestro poder, alma y fuerza, entonces su gracia os es suficiente. Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. En 1827, un acontecimiento profetizado por siglos tuvo lugar en la parte occidental del estado de Nueva York. Por él habían orado muchos cristianos de la antigüedad, y a él se había referido el mismo Jesucristo. Fue la manifestación de uno de los mensajes más importantes jamás preparados por Dios para el hombre. Casi todo su contenido había sido cuidadosamente escrito a lo largo de los siglos por profetas de Dios, que fueron testigos personales de Jesucristo. Profetas que fueron visitados y guiados por ángeles, y seres trasladados a la presencia de Dios sin saborear la muerte. Los escritos de tales profetas fueron compilados en un registro, el cual fue revelado en el siglo XIX por un ángel de Dios. Sucedió durante la noche del 21 de septiembre de 1823. Moroni,
un antiguo profeta de la América precolombina, apareció como un mensajero resucitado enviado por Dios para presentar su mensaje a un jovencito de nombre José Smith. Dijo que se hallaba depositado un libro, escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. A este acontecimiento le siguieron 4 años de preparación. Entonces, en las primeras horas del 22 de septiembre de 1827, José salió de su hogar paterno en la zona rural de Manchester y viajó poco más de 3 kilómetros hasta un cerro cercano. Aquí, por asignación divina, el registro sagrado pasó de manos inmortales a mortales. El trabajo de traducción, en sí un milagro producido por la mano de Dios, comenzó en un pequeño hogar de 3 habitaciones en Harmony, Pensilvania, y concluyó en la cabaña de Peter Whitmer, padre, cerca de Fayette, Nueva York. Y ahora, tras siglos de esfuerzo y sacrificio, somos los receptores y beneficiarios de un tesoro espiritual invalorable. Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que a los de cualquier otro libro. Por siglos, el Señor ha estado preparando el camino para la aparición del Libro de Mormón desde las entrañas de la tierra, para que sea publicado al mundo y para que sus habitantes sepan que el Señor aún vive y que en estos últimos días Él congregará a sus escogidos de los confines de la tierra. El Libro de Mormón costó la mejor sangre del siglo XIX. Hace muchos años, un joven sacrificó todas sus posesiones en su búsqueda de la verdad, la cual le guió al Libro de Mormón. Su nombre era Parley P. Pratt. En la primavera de 1830, me establecí con mi esposa en una pequeña casa que yo mismo había construido en el claro de un bosque, cerca del río Black, en Ohio. Era un lugar hermoso y tranquilo, rodeado por un pequeño jardín, un huerto y campos de trigo. Fue en esa época que mi hermano William, a quien no había visto por años, vino a visitarnos. Hermanito mío, estoy impresionado. La última vez que nos vimos no tenías nada. Y ahora fíjate. Será difícil dejarlo todo. ¿Dejarlo? ¿Por qué? En los pasados meses, he sentido al Espíritu Santo poderosamente en mí como nunca. Las Escrituras, William, las profecías que hay en ellas. Sucederán cosas importantes. Siento que debo dedicar mi tiempo a iluminar a mi prójimo y aconsejarles que se preparen para la venida del Señor. ¿Como ministro? No, no tengo la autoridad. Y dudo que alguien la tenga. ¿Ves? Eso es lo que hace falta, William, la autoridad para ministrar en lo sagrado. Pero siento el deber de iluminar a los hombres tal como Dios me ha iluminado a mí. Si yo tuviera toda esta tierra, una cómoda casa, campos de grano, un hermoso jardín, un buen huerto, creo que disfrutaría la vida mientras pudiera. No me importa lo que el resto del mundo quiera hacer. Has luchado mucho para obtener esto. ¿Por qué no lo disfrutas? Quien quiera que deje su casa y tierras por causa de mí, recibirá 100 veces más y la vida eterna. ¿No es eso lo que dijo Jesucristo? Creo en la Biblia, Parley. Pero no creería en ella literalmente. Siento que me ha llamado el Espíritu Santo para dejar mi casa por causa del Evangelio. Confiaré en las promesas del Señor, William. Pues si fracasas, son falsas.
si me sostienen, son verdaderas. Ve con Dios, hermano. Nos separamos. Él por su lado. Y yo empecé a prepararme para la misión que terminaría cuando me llegara el momento de morir. ¿Lista? Claro. En agosto de 1830 vendí mi granja, hice los arreglos necesarios y nos despedimos de nuestro hogar para nunca más volver a él. Aquí estás. Pensé que estabas acostada. Así es, pero descubrí que había perdido a mi esposo. Debo dejar el barco y viajar un poco por esta región. ¿Por qué? No lo sé. Pero el espíritu me lo ha manifestado claramente. Ve con nuestros amigos en Albany. Yo iré pronto. ¿Cuán pronto? Tampoco lo sé. Tengo algo que hacer en esta región. Exactamente qué y cuánto me llevará, no lo sé. Pero iré apenas termine. Y así partí del barco. Y temprano a la mañana siguiente, caminé unos 15 kilómetros campo adentro. ¡Buen día! Buen día, forastero. Desayuné con el señor Wells. Me llamo Parley Pratt. Le pedí si podía predicar esa misma noche. Tuvo la bondad de acompañarme por los alrededores para invitar a la gente para la reunión. Es un diácono bautista de apellido Hamlin. Es un buen hombre. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Isaac, te presento al señor Pratt de Ohio. Va camino a Albany. ¿Albany? Se ha apartado un poco de su ruta, ¿no cree usted? El señor Pratt es un predicador. De hecho, dará un sermón en mi casa esta noche. ¿Quisieras acompañarnos? ¿Predica sobre las Escrituras, joven? Así es. Bien. Allí estaré. A las 7. Te estaremos esperando. Señor Pratt, su enfoque de las Escrituras le permite a usted creer en cosas como visiones y ministraciones de ángeles. Claro que sí. Venga, siéntese. ¿Qué es, Isaac? Hace unos días me dieron un libro un tanto extraño, publicado en Palmira. Se dice que fue originalmente escrito en planchas de bronce y oro por una rama de las tribus de Israel y descubierto y traducido por un joven con la ayuda de los cielos. Hasta se habla de ministraciones de ángeles. ¿Y el libro? ¿Usted lo tiene? Lo presté a mi hermana, pero lo tendré mañana si desea darse una vuelta. Lo haré si no es molestia. Sentí un extraño interés en ese libro. A la mañana siguiente, pasé por la casa del señor Hamlin y por primera vez vi el libro de Mormón. Ese libro de libros. ¡La puerta está abierta! Ahí está el libro. Tómelo. Lo abrí con sumo interés y empecé a leer la introducción.
Después leí el testimonio de varios testigos concerniente a su hallazgo y a la forma en que fue traducido. Entonces empecé a leer el libro y leí todo el día. ¿Desea comer algo, señor Pratt? El comer suponía una interrupción, así que no tenía deseos de comida. Al llegar la noche, tampoco tenía ganas de dormir, pues prefería seguir leyendo. Mientras leía, el Espíritu del Señor me acompañaba y supe sin duda alguna que el libro era verdadero, con la misma seguridad y firmeza con que un ser humano sabe de su propia existencia. ¿Sabe lo que contiene este libro? No he tenido ocasión de leerlo como para averiguarlo. No sé cómo agradecerle. Sentía un gozo inmenso que pagaba con creces todas mis penurias, sacrificios y las pruebas de mi vida. Voy rumbo a Palmira. Gracias por todo. ¡Mi libro! Me decidí ir a conocer al joven que había sido el instrumento de su descubrimiento y traducción. Así que fui hasta el poblado de Palmira y pregunté dónde se encontraba la residencia del señor José Smith. La encontré a unos 5 kilómetros del pueblo, poco antes del anochecer. Buenas tardes. Buenas. Estoy buscando al señor José Smith, el traductor del Libro de Mormón. Él vive en Pensilvania ahora, unos 160 kilómetros. ¿Sería posible hablar con su padre o algún otro miembro de su familia? Bueno, su padre está de viaje, pero esta es su casa. Y yo soy su hermano. Mucho gusto. Me llamo Pratt, Parley Pratt. Señor Pratt, Hiram Smith. Le conté del interés que había despertado el libro en mí y de mi deseo de averiguar más sobre él. Me invitó a entrar en la casa y puesto que ninguno de los dos teníamos deseos de dormir, conversamos durante casi toda la noche. Su reino se conducirá en los últimos días. Estos encuentros tuvieron lugar una vez al año por 4 años, hasta que, al fin, cuando estuvo bien preparado, el Señor le confió las planchas. José dijo que el mensajero descendió en una nube de luz. ¿Eso cuándo pasó? El 15 de mayo, exactamente. Esta es una nueva dispensación, señor Pratt. Una nueva comisión. Los ángeles han visitado la tierra. La autoridad ha sido restaurada. E Israel se está congregando por última vez en preparación para la segunda venida del Señor. ¿Dónde será su siguiente reunión? A unos 30 kilómetros de aquí, pero regresaré cuando termine. Muy bien. Vuelva cuando quiera. ¿Le interesa esto? Por favor, llévelo. Es una muestra de mi aprecio. Se lo agradezco. No hay de qué. Que tenga buen viaje, señor Pratt. Adiós. Viajé por algunos kilómetros y al detenerme a descansar empecé a leer otra vez el libro. Fue con gran gozo que me enteré de que Jesucristo en su cuerpo glorificado y resucitado se les había aparecido a los antiguos habitantes del continente americano, que les había enseñado su evangelio y había curado a sus enfermos,
y que muchas de sus enseñanzas habían sido preservadas inalteradas en este libro. Llegué a apreciar al libro o a la información que en él había más que a todas las riquezas de la tierra. Sí, realmente considero que en ese momento no habría cambiado el conocimiento que poseía por un título de todas las hermosas granjas, mansiones, pueblos y toda otra propiedad que pasara por delante de mis ojos en mi viaje por algunos de los lugares más florecientes del oeste de Nueva York. Tal era mi aprecio por el Libro de Mormón. Tomemos al Libro de Mormón, el cual un hombre tomó y escondió en su tierra, protegiéndolo con su fe, para que saliera a la luz en los días postreros. Veamos cómo brota de la tierra, echando brotes y creciendo, con ramas abundantes y majestuosidad divina. Es verdadero, y ha brotado de la tierra misma, y Dios envía sus poderes, dones y ángeles para que descansen sobre sus ramas. En otra época, en otra parte del mundo, otra persona es alcanzada por la influencia del Libro de Mormón. Esta es la historia verdadera de Vincenzo Di Francesca. Nací el 23 de septiembre de 1888 en el pueblo de Grateri, en el norte de Sicilia. Desde mi infancia me interesó la religión. Y a los 9 años, mi abuelo me matriculó en una escuela privada de religión, en la cual estudié la Biblia. Buen día, reverendo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal, pro? La cual cosa, habiendo veduto tutto il popolo, si postò boccone e disse: Il Signore, il. ¿Quién es él? El hijo de José Francesca, Vincenzo. Tiene un don. Elía dice loro. El pastor quiere ser informado de su progreso. Obsérvele. A los 12 años, fui aceptado en un liceo religioso establecido por una orden protestante. Y allí estudié religión por 4 años y medio más. Mientras tanto, mi hermano Antonio me invitó a pasar mis vacaciones en América. Así fue que a la edad de 17 salí de Nápoles y llegué a Nueva York el 12 de octubre de 1905. Hermanos y hermanas, les presento a Vincenzo Di Francesca. Allí conocí a un amigo de mi hermano, Ariel de Belón, un pastor de la rama italiana de una de las iglesias protestantes, quien me dio un empleo como maestro para servir a los miembros de su congregación. Quedó tan impresionado con mi habilidad para leer las escrituras que me sugirió que asistiera a la Universidad Knox de Nueva York. Seguí su consejo y en noviembre de 1909 recibí mi diploma de pastor con honores. ¡Apresúrate! Pónganse un poco más juntos. Ahí está. No se muevan.
Al analizar la forma en que se desenvolvió mi vida hasta una fría mañana de febrero de 1910, no puedo menos que admitir que Dios era consciente de mi existencia. ¡Pastor! ¡Abra, pastor! Emilio, entra. El reverendo está enfermo. Quiere que vaya a su casa. Tiene asuntos que tratar sobre la parroquia. Ah, gracias. Oiga, tenga cuidado. Te dejo el dinero acá, así no se te enfrían las manos. ¿Tan temprano, Vincenzo? El reverendo está enfermo. Voy a su casa a ver si puedo animarle un poco. Bendito seas. Vincenzo, agradezco tu ayuda durante mi ausencia. No me traté de darle algunas palabras de aliento al reverendo y acepté hacer lo que me pidió durante su enfermedad. De regreso al lugar donde vivía, sentí gran curiosidad por el libro que había encontrado y los nombres tan extraños que había visto en sus páginas. Nefi, Mosía, Alma. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quién era ese profeta Isaías? ¿Era acaso el mismo del que se lee en la Biblia? ¿O era otro Isaías? En la tapa no se leía nada y le faltaba la introducción. Leí la declaración de unos testigos y me sentí impresionado con la firmeza de sus testimonios. Pero no tenía ni idea de qué libro era ese. ¿Ce l'avete delle aspirine? Sì, proprio laggiù. Grazie. Buongiorno, Vincenzo. Come va? Bene, bene. Alcol denaturato. Ce l'hai? Sì. Che altro?
¿Un po' di cotone? Limpié las páginas manchadas y entonces por varias horas me dediqué a leer. Y sucedió que yo, Nefi, dije muchas cosas a mis hermanos, a tal grado que quedaron confundidos. Y fueron conmigo y labramos maderos con maestría singular. Y el Señor me mostraba de cuando en cuando la manera en que debía yo trabajar los maderos del barco. Ahora yo, Nefi, no construí el barco según la manera del hombre, sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Y aconteció que cuando hube acabado el barco, conforme a la palabra del Señor, vieron mis hermanos y mi padre que era bueno y que su ejecución era admirable en extremo, por lo que mis hermanos de nuevo se humillaron ante el Señor. Y sucedió que llegó a mi padre la voz del Señor de que debíamos levantarnos y entrar en el barco. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Venid a mí para que podáis meter vuestras manos en mi costado, para que podáis palpar las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra y que he sido muerto por los pecados del mundo. Al día siguiente le puse cerrojo a la puerta y después de haber repasado el capítulo 10 de Moroni, me arrodillé con el libro en las manos.
Entonces le pedí al Eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que me dijera si el libro era de Dios. Al orar, sentí que se me enfriaba el cuerpo. El corazón me empezó a latir intensamente, como si me estuviera hablando. Y me llenó un sentimiento de calidez y alegría tal que resulta imposible describir con palabras. Y supe que el libro provenía de Dios. ¿Cómo puede uno servir mejor a Dios? ¿Con ritos vanos y recitados memorizados de oraciones? Sobre el fin de su vida, un antiguo profeta y rey dio la respuesta de cómo podemos servir mejor a Dios. He aquí lo que dijo. Y he aquí os digo estas cosas, para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis en el servicio de vuestro Dios. Servir, ayudarnos mutuamente. Ángelo, ¿dónde está ese pasaje? ¿Cómo podemos aplicar hoy? En el Antiguo Testamento. Tal vez. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo: ¿qué es lo que ves? Y le contesté: una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. Y el ángel le volvió a hablar y le dijo: he aquí, la virgen que tú ves es según la carne, la madre del Hijo de Dios. 600 años antes de que naciera Cristo, un profeta de una parte remota del mundo recibió detallada información concerniente a su nacimiento, su vida y su misión. Tal era la importancia de la venida del Salvador al mundo. El pastor Di Francesca. El pastor Di Francesca ha sido citado por el Comité de Censura en este día 3 de enero de 1912 para responder a acusaciones de prédicas herejes y de promover la discordia entre la hermandad pastoral. Se ha advertido que... Vincenzo, dicen que tienes un libro del cual predicas una nueva doctrina. Así es, reverendo. ¿Y cuál es el nombre de tal libro? El nombre ya estaba borrado de su portada cuando lo encontré y le faltaba la introducción. No sé cómo se llama. No importa. El libro ha sido causa de problemas y discordia entre los hermanos. La asistencia a los sermones de tus colegas ha decrecido, mientras que la semana pasada no había ni un asiento libre en tu servicio. Tal sensacionalismo e inigualdad perturba la paz entre tus hermanos. Así es, Vincenzo. El consejo ha decidido que por el bien de los hermanos y por el tuyo, quemes ese libro. No puedo quemar el libro, pues temo a Dios.
Le he preguntado si es verdadero y ha contestado a mis oraciones positivamente, sin la más mínima duda. Lo siento en mi corazón, mente y cuerpo en este instante. Ese libro que te está oprimiendo debe ser quemado o quedarás sujeto a serias medidas. Repito, no lo habré de quemar. Prefiero que me expulsen del ministerio antes de quemar el libro. En abril de 1914, el penoso conflicto llegó a su fin en el Consejo de Paz de la secta y se me llamó a comparecer para escuchar su veredicto. Vincenzo, por favor, siéntate. Cuando se trató este asunto, dijeron cosas ásperas miembros de este consejo que tal vez te provocaron. Se trata de algo lamentable, por lo cual hoy buscamos una reconciliación. Todos te queremos mucho, Vincenzo, y reconocemos la valiosa ayuda que has prestado siempre. No obstante, debes recordar que nuestra orden exige obediencia absoluta. Has continuado predicando falsedades. Y es hora de que todo este sufrimiento de nuestros hermanos termine. Debes quemar el libro. Los músicos han cambiado, pero la música es la misma. Piden que destruya este libro con fuego, sin que nadie lo examine. Les estaría agradecido, hermanos, si lo leen y oran como yo lo he hecho. Tienes que ser noble. Lo suficiente para destruir esa gran falsedad que tanto resentimiento ha creado en nuestro rebaño. Espero ansioso la llegada del día en que pueda encontrar la iglesia a la que este libro pertenece y me haga miembro de ella. Vincenzo, arrepiéntete de tu obstinación. Si quemo este libro, ofenderé a Dios. No tengo nada más. El consejo ha sido más que paciente. Pastor Vincenzo Di Francesca, tras procurar la reconciliación y al no estar usted dispuesto a aceptar la orden de este consejo, declaramos sus credenciales carentes de validez y le retiramos su título de pastor, así como todo privilegio en la iglesia. A partir de este momento se le considera rebelde contra las ordenanzas de la secta y se le expulsa de la iglesia. El caso se considera cerrado. A pesar de la dolorosa separación, partí con un sentimiento de paz por haber defendido mi causa y la del libro del nombre desconocido. El 26 de noviembre de 1914, el consulado italiano en Nueva York me citó para embarcarme hacia Italia como soldado del regimiento de infantería ubicado en Florencia. En mayo de 1915, fui enviado al frente de batalla, donde viví en carne propia las angustias de la Primera Guerra Mundial. Pero tuve presentes las lecciones del libro que había leído. Hombres que peleaban como nosotros,
Lo relata un profeta llamado Alma. Di Francesca, el capellán me dice que usted es muy leal a un libro sin nombre. ¿De qué se trata? Lo encontré hace 5 años en la ciudad de Nueva York. ¿Quién lo publicó? Eso no lo sé. ¿Cómo es la historia que contó sus compañeros la otra noche? ¿En el polvorín? Es una experiencia relatada por un profeta, Alma, en el capítulo 24 de sus escritos. Hace muchos siglos, en el continente americano, un reino de sangrientos guerreros experimentó un cambio milagroso. Fueron convertidos al Evangelio de Jesucristo. Desde entonces se rehusaron a tomar las armas contra quienes los atacaban. De hecho, enterraron todas sus armas. Antes de derramar la sangre de sus hermanos, preferían perder la vida. Cuando sus enemigos vieron esto, que ellos estaban dispuestos a morir en vez de pelear, alabando siempre a Dios, fueron conmovidos y también arrojaron sus armas. Y ese día se unieron más de 1,000 almas al pueblo de Dios. ¿Intenta conservar el libro? Sí, señor. 10 días de confinamiento. Con la orden de que no mencione nunca más el libro, ni sus historias. Después de la guerra, regresé a la ciudad de Nueva York, donde encontré a un viejo amigo que era pastor de mi ex iglesia y que sabía la historia de mis problemas. Yo consideraba que se me había tratado injustamente y él comenzó a interceder por mí ante los miembros del consejo. Finalmente fui admitido a la congregación como simple miembro a modo de experimento. Acordaron enviarme como acompañante de mi amigo pastor en una misión a Australia. En Sydney conocimos a unos inmigrantes italianos que tenían serias dudas en cuanto a ciertas traducciones del Evangelio en varias ediciones de la Biblia. Mi compañero no encontraba respuesta a sus preguntas, así que los envió a mí. Entiendo cómo se sienten. Hay errores en la traducción, pero por la gracia de Dios, existen otras fuentes, además de la Biblia, de las que podemos aprender las palabras del Salvador. ¿Otras fuentes? Uh-huh. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a las que también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son las otras ovejas? Poco después de la resurrección y ascensión del Salvador en Jerusalén, visitó en el Nuevo Mundo a los habitantes de la antigua América. ¿Pero dónde aprendió esas cosas? Tengo un libro que contiene las palabras que el Salvador les predicó a esas personas. Sanó a sus enfermos, hizo milagros, predicó su evangelio igual que lo había hecho en Palestina. Este conocimiento resultó dulce para ellos, pero amargo para mi colega. Al principio fue tolerante conmigo, pero yo no podía resistir la necesidad de predicar la verdad divina. Y finalmente me denunció en sus informes. El consejo puso en vigor el veredicto previo y fui expulsado para siempre de la secta. Poco después regresé a Italia.
En mayo de 1930, mientras buscaba una información en un diccionario de francés, encontré el origen de mi preciado libro. Leí cuidadosamente y me enteré de que una tal iglesia mormona se había establecido en 1830, la cual contaba con una universidad en Provo, Utah. Le escribí enseguida al rector de la universidad, pidiéndole información sobre el libro que habla de Nefi, Alma y Mosía. Él hizo llegar la carta al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y un mes después recibí noticias del presidente Heber J. Grant. Él me envió un ejemplar del Libro de Mormón en italiano y me decía que le había escrito al presidente de las misiones europeas en Inglaterra, el Elder John A. Witzow, para que hiciera arreglos para bautizarme. El 5 de junio de 1932, el Elder John A. Witzow, del Consejo de los Doce, viajó a Nápoles con la idea de bautizarme. Pero una revolución desatada en la isla de Sicilia hizo que la policía de Palermo no me permitiera el viaje a Nápoles. Así que tuve que esperar que se presentara otra oportunidad, como Moisés, a la espera de llegar a la tierra prometida. Fui llamado otra vez al ejército durante la guerra contra Etiopía en 1934, hecho que volvió a ser imposible que me visitara una autoridad para bautizarme. Después de la guerra, pusieron mi nombre en la lista de envío de la Estrella Milenaria y en 1937 entablé correspondencia con el presidente Hugh B. Brown de la Misión Británica. Él me escribió diciéndome que viajaría a Roma en una cierta fecha y que podría reunirse conmigo para bautizarme. Sin embargo, su carta de invitación fue retenida hasta el día en que partió hacia los Estados Unidos debido al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. También regresaron a América todos los misioneros que se encontraban en Europa. Así que me vi una vez más privado del bautismo, interrumpiéndose mi contacto con la iglesia. Seguí siendo un fiel seguidor y un ferviente predicador del Evangelio de esta dispensación. Traduje al italiano capítulos enteros de las Escrituras, los cuales tenía solo en inglés y se los enviaba a personas conocidas. Estimado Elder Witzow, la finalidad de la presente es pedirle que se sirva ayudarme para que sea bautizado lo antes posible. Mi mayor deseo es recibir esta ordenanza esencial de un siervo autorizado de Dios. Vincenzo! Vincenzo! Che
Che c'è, Giovanni? C'è una lettera dall'America. Aspetta, aspetta. Ti saluto, me ne vai. Grazie, Giovanni. El Elder Widsow me contestó diciendo que le había pedido al presidente Samuel E. Brinkhurst de la misión suizo-austriaca que viajara a Sicilia y me bautizara. Vincenzo di Francesca, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como pueden ver, fue mucho lo que pasé para encontrar la salvación en el reino de Dios, de la que se habla en las páginas de aquel libro sin nombre ni introducción. Por cierto que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. A todos los santos de Sion, extiendo mi mano en señal de hermandad.